Non sei a donde van os emigrantes galegos. Non sei a donde vai a xente da nosa terra. Xuntiños todos van camiño doutros fogares, pensando que un día volvan a ela. Os galegos cando emigran non saben a donde van. Levan saudade na alma, pensando si volverán. Levan saudade na alma, pensando si volverán. Yo nací en San Mauro, parroquia de Santiago de Lampón, Boiro. Un amigo que era un acordeonista muy, muy bueno, me metió en la cosa de aprender solfeo. Y luego vino la época en que me mandaron para Santiago. Y entré en la banda municipal con 16 años. Y entonces, bueno, hubo oposiciones a la banda municipal y entonces yo saqué la plaza. Y estuve 40 años en la banda municipal. Pues hacía ya muchos años que lo conocía, muchos, porque Muñiz era amigo de casa, de mis padres, de mis hermanos, era ya de casa. Pero bueno, yo nunca pensé en algún día casarme con Muñiz. No, nunca pensé. Era amigo, muy amigo de casa. Pero pasó el tiempo, y yo siempre le gusté a Muñiz. Él siempre me decía, siempre. Yo le decía, cásate, Muñiz, si algún día me caso contigo. Si algún día me caso contigo. Pues no esperes por mí, ¿eh? Que yo no me voy a casar. Y pues esperó, fíjate, y hacía pues como 15 años que éramos amigos. Y después, pues bueno, un día lo pensamos, nos hicimos novios, un año y 8 meses de novios, y luego nos casamos. Y llevamos pues 34 años casados, nos hizo el día de diciembre, pero estoy muy contenta, muy contenta. Muñiz es un chico, es bueno, claro, ¿qué te voy a decir de mi marido? Pero sí, es buen chico, para mí es todo, es amigo, como si fuera un padre, marido, todo. Yo todo hablo con Muñiz. Y tengo que decirte que yo no sé salir sin Muñiz a nada. Yo nunca fui a una cena de amigas, ni a una comida sin Muñiz. Nunca. Estoy muy adaptada a él, muy adaptada. Surgió un programa, un concurso que se llamaba Desfile de Estrellas en Coruña. Presenté bases. Fui al concurso y gané el primer premio. Y ahí, a través de ese programa, me escuchó Muñiz por la radio. Y fue cuando me fichó para la Compostela. Se preocupó, miró dónde venía, de dónde estaba y tal y cual. Y fue allá a la aldea a buscarme, allá a Negreira. Y allí fue cuando vine para la Compostela, un 7 de octubre. Y aquí en la Compostela estuve con Muñiz 38 años, casi nada. Me trajo a una prueba, me dijo él, ¿te gustaría quedar con nosotros? Y dije, pues hombre, es mi ilusión, por ejemplo. De aquella, esta Compostela era la ilusión de todo cantante que había en las orquestas de Galicia. Y por supuesto es mi ilusión, eso desde luego. Ahora dice, pues mira, te tienes que preocupar de una cosa, solamente. Hacer lo que yo te diga, ¿eh? Esa voz hay que pulirla un poco, eres un diamante en bruto y hay que pulirlo, y yo creo que vas a salir uno de los cantantes buenos de Galicia, así que en tus manos está. Dice, pues venga, empezamos ya. Y así fue. Así fue, empecé con él. Él me daba clases particulares, venía, estábamos juntos en el mismo restaurante, en la misma pensión, en el Barbiño, ahí en la plaza del instituto.
Y yo en momentos libres, que él tenía poco tiempo libre, pero bueno, en momentos libres yo subía allí a la oficinita que tenía él montadita allí en la pensión, él con el trombón y pum, 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 y ahí estamos. Coñecino, a raíz de Miguel Torres, que é pariente noso, é o cantante da Orquesta Compostela, e díxome, Pili, voxe presentar o noso compositor, porque é unha pena co que cantas ti, a ver se si poden facer algo por ti. E de feito, trouxome aquí Miguel Torres un día pola mañán, presentou a Manuel Muñiz, a súa muller Mari Carmen. Mari Carmen, como é unha muller moi faladora, moi extrovertida, díxome, a ver, cántanos algo así a pelo que máis te guste cantar a ti. Entonces canté unha canción de, creo recordar, de Isabel Pantoja, e quedaron maravillados, non? E entonces foi cando me dixo Moñiz que comigo que se podían facer moitas cousas. Gracias a él, direi no toda a vida, estou onde estou agora, non? El foi quen me lanzou, que me enseñou todos os medios de comunicación, viaxou comigo a moitos sitios, Argentina, Uruguai, Barcelona, como si fuera o meu manager e ao mesmo tempo foi meu segundo papá, non? De pandillas e de salir, yo gostaba moitas juergas, era moi simpático. Ele e eu facíamos a festa solos, fíjate, sí. Muñiz en sus años jóvenes era todo vitalidad, tenía tiempo para ser padre, para director, para compositor, para maestro, para enseñarte. Era todo un cóctel de cosas que bueno, que lo hicieron llegar a donde llegó. Por mal que le pese a muchos, llegó donde llegó por el esfuerzo, por la voluntad, por todo. Me hice profesional y entonces empecé a componer. Empecé a componer con canciones propias ya y versiones de otras canciones. Escribí sobre 1000 canciones contando con los himnos, que también los tengo grabados todos, de las casas de Galicia, centros gallegos. Y sobre todo la música gallega. Bueno, yo siempre le dije, Muñiz, de verdad me gusta mucho tu música, me encanta, toda. La gallega es preciosa porque yo también soy gallega y me encanta la música gallega. Pero me dijo, bueno, tengo que decirte que primero está la música y tú después de la música, ya lo sabes. Aún hoy no sé si es así o no es así, aún no lo sé. Si fue así o no fue así, yo sé que él me quiere mucho. Me quiso siempre y me sigue queriendo. Y yo a él también. Y se llenaban los campos de las verbenas hasta donde íbamos, como se dice vulgarmente, arrasábamos. Pero bueno, él dice, mamá. Él dice, la música está antes que tú, ¿eh? Ya lo sabes. Pero no. Ese día de hace cuenta en Buenos Aires estuvo 3 días sin ir a presentar la orquesta que presentaba él. Y quedó conmigo en un hotel. Estaba sola, quedó conmigo en un hotel. Ahí demostró que me quería más que a música también, a ver. ¿Sí o no? Porque dejó a música por mí ese día. Entonces aquí lo demostró. Era uno más. A pesar de que él tenía esa capacidad de componer y de explicar y de... Él era un humar de la orquesta. No tenía, no había diferencias. Él iba con la orquesta, él comía con la orquesta, él hacía todo. No había ninguna diferencia de decir, no, yo soy el director y yo quiero esto. No. Él era uno de tantos. Había cacheros, cacheros. Había sopa, sopa. Había lo que fuera. No había. Sí. Gracias a Muñiz naceron moitísimas cantantes galegas como as miñas compañeros Ana Quiro, Sabela, a Orquesta Compostela, aparte de compoñer cancións pa moitísimos artistas, non? A valoración de Manuel Muñiz aquí en Galicia pois é impresionante, un alma mater da canción galega.
iba a por un valor que me parecía a mí que iba a triunfar y efectivamente. Tenía un poco de chispa yo para descubrir cantantes. Descubrí a Naquiro, descubrí a Pile Pampín, descubrí a Sabela y después cantantes así de la orquesta, gente toda muy buena. Siempre me estuve rodeado de cantantes, de artistas, y yo le hacía las canciones siempre con mucho cariño. Ella tenía su propio nombre. Manuel Muñiz, ya cuando llegábamos a los sitios, ya Manuel Muñiz ya era como Julio Iglesias. Y tenía muy buenas amistades y muy buena reputación. Él tenía su gancho para la gente. Era un comunicador nato. Ver a Muñiz y hablar con Muñiz parecía como si viera a un dios. De verdad. Sí, la gente lo quiere. Siempre le quiso mucho a Muñiz. De verdad, la gente. Muñiz es bueno. De los mejores, el más completo, fue Miguel Torres. Ahí. Ese fue un fenómeno en lo suyo. En la canción española y en la canción gallega. Ese me grabó a mí la mayoría de los temas. Yo tenía a lo mejor pues 20 canciones empezadas. Y entonces iba adaptando cada canción al estilo de cada cantante. Él hacía la letra, más o menos pensando en una cosa. La letra, por ejemplo, hacer un himno para un club deportivo, para un club español fuera. Hacía la letra y luego ahí sobre la letra él cogía su trombón, ponía una partitura en blanco encima de la mesa, ponía el trombón y empezaba para, lo que fuera, ¿no? Hacía esas notas, lo que fuera, cantaba las notas ya por su nombre, y cogía las escribía. Volví otra vez, y venga, venga, hasta que se acaba. Porque no tenía piano ni tenía nada, él tenía el trombón, él todo con el trombón. Porque antes hacía la letra del himno o de la canción gallega o española, y entonces yo iba pasando toda esa música que me salía de la cabeza, lo iba pasando al pentagrama, y de allí salía el arreglo de la canción y a quién iba destinada. A él el trombón lo volvía loco. Sí, él fuera del trombón, no creo yo que, porque él tenía capacidad para haber aprendido a tocar el piano, que algunas notitas la dan el piano, pero bueno. Yo, si tuviera que nacer, volvería a ser músico y sin olvidarme de mi trombón. Me quedan cosas muy buenas, porque hizo canciones para mí que me dieron a conocer por el mundo entero, por donde viajamos. Hizo canciones que son emblemáticas, quedaron ahí para la historia. Y donde iba, a mí ya no me pedían, cuando íbamos afuera por ahí, o aquí en España ya, las verbenas de Galicia, a mí no me pedían por un pompero de Escobar, ni me pedían. Me pedían entre Argentina y España. 25 años cantando, como lo hizo Muñiz, Non sei, etc. Muchas canciones que hizo. Y ya no me preguntaban, ya te digo, preguntaban por las mías, mirando hacia la bahía, la feria de Granada y muchas más.
Yo hacía las letras de las canciones y la música. Yo le ponía todo. Y luego, para hacer los signos de las entidades gallegas, yo preguntaba fecha de fundación, colores, escudos, para estar yo orientado de que va, de que iba la cosa, ¿no? Yo siempre le decía, mini, hazme la letra de tal canción. Me hacía, cantábamos, íbamos en un coche, cantaba, a mí gustaba mucho cantar, que yo cantara yo también, que cantaba fatal, que no tenía voz, ni para hablar, imagínate. Es muy importante la música nuestra, es universal. Yo que hice unos 30 o 40 himnos, y la mayoría de ellas cantadas por Miguel Torres, que fue uno de los mejores cantantes que tuvo la Orquesta Compostela en todos los tiempos. Él grabó los mejores himnos de la trayectoria de la Orquesta Compostela, aparte de otras canciones de tipo universal que dieron la vuelta al mundo. Se vendieron, no sé, pero por lo menos 1 millón de casés. Sí. Parece que no. Parece que fue ayer, pero íbamos por el mundo adelante, que era bonito ver aquello. Cuando llegábamos, por ejemplo, a Brasil, o llegábamos a Venezuela, o llegábamos sobre todo a Buenos Aires, que fuimos muchas veces. Yo mismo particularmente fui a Buenos Aires 13 veces. Y entonces era bonito ver cuando llegabas a un país y a lo mejor te venían a buscar en un coche particular, generalmente te venían a buscar para llevarte al hotel o llevarte a un centro gallego, y ver que en el casé del coche estaba sonando la música de la Orquesta Compostela. Llegar a un país y aquello era tremendo, oír la orquesta en la radio, en la radio del coche. Y luego íbamos a visitar emisoras de radio, hacíamos visitas con entrevistas, siempre entrevistas, siempre Galicia presente, y siempre Miguel Torres en todos los temas. Es donde más se escuchaba. Yo siempre diré, aparte de súper agradecida, siempre diré que de ben nacido eso que he agradecido. Yo puedo decir que gracias a Manuel Muñiz es donde estoy ahora. Quiero darles gracias a toda esta gente que escuchó la música de Muñiz, que le gustó la música de Muñiz, que le gusta, que lo aprecian mucho también a Muñiz. Quiero dar las gracias a toda esa gente, pues que ya quiera Muñiz, que lo aprecian, que no son yo sola, que también hay gente que lo quiere. Gracias por todo. Gracias a vosotros por venir aquí y en esta entrevista, que me alegro mucho de veros por casa. Oxe quero ofrecer a todos fillos da terra este pequeno homenaxe moi lonxe dos seus fogares con esta canción galega. Cantemos todos Galicia sempre, cantemos a Galicia sempre. Temo las puertas abiertas para todos los irmáns que están muy longe de la tierra.